la convergencia contra el continuismo de Francisco Morazán, estamos exigiendo al sistema judicial que revise esa sentencia que les dio a los compañeros de Guapinol de decidir dejarlos detenidos, defendiéndose, pero en prisión, lo cual nos parece injusto porque el mismo sistema judicial en estos meses le ha estado dando revisión de medidas en favor de los ricos, los poderosos y los políticos de este país que sí han estado sindicados en actos de corrupción, de lavado de activos, incluso de criminalidad común. Entonces, ¿por qué se hace eso en favor de unos y en contra de los que defienden el medio ambiente, que defienden el agua, los bosques, los minerales para nosotros? Contra esos el sistema judicial sí se ensaña. Entonces nos parece que es injusto. Esperamos que haya una revisión de esta sentencia y que los compañeros puedan quedar en libertad lo más pronto posible. ¿Para qué? Para que pasen por lo menos ya a partir de ahora las navidades con su familia. Estamos demandando que se les libere, aprobando positivamente un recurso de reposición que hizo el grupo de abogados que defiende a los compañeros de Guapinol, para que ellos sean puestos en libertad y se les sean sustituidas las medidas. Consideramos que no hay ninguna justificación legal para que se mantengan en prisión estos honrosos compañeros, ya que ellos no han cometido ningún delito grave. No son narcotraficantes ni son corruptos. Ellos son defensores del medio ambiente y de la vida. Y ahorita creo, no sé si son como 8 meses ya que tienen de estar detenidos o más. No he perdido la cuenta ya desde tanto tiempo, pero creemos que no se justifica que estén un día más. Creo que cuando uno está convencido no es duro, pero sí lo que nos obliga es estar activados las 24 horas, porque sabemos que en países como el nuestro las violaciones a los derechos humanos y a los y las defensoras de derechos humanos son víctimas de persecución, estigma, y el caso de Guapinol es lo que es el ejemplo más vivo. El caso de Víctor Vázquez y Gil en La Paz es otro caso tan drástico que nos deja evidenciada la debilidad de eso que dicen que es justicia. Lo que nosotros sabemos ahora con esto es que lo que dicen que justicia es una rama de injusticia que hay en el país.